21300 confirmados. Volatilidad para mañana a Tutti Plane y Traders sin fronteras. Wow. Vamos a ver ahora qué es cada cosa porque creo que hay que prestarle atención a los pequeños detalles y el primero es el de 21300 confirmados y esos son seguidores en el canal, o sea que de verdad que muchas gracias a todos. Mañana Voy a hacer el último, el último um, sorteo para el precio de final de año de Bitcoin. El que acierte se llevará en cada, en cada uno de los que ya ha habido. Mañana os recordaré qué vídeos son en los que ha habido. Te los recuerdo. Tenemos por un lado el ledger, por otro lado tenemos la placa de material Bitcoin y por otro lado vamos a tener dos cositas que mañana directamente... Vamos a, a poner en, en marcha para el precio de final de año. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Traders sin Fronteras, lo he dicho un poco esta mañana, pero es que, claro, eh, sigue habiendo gente que quiere las cosas gratis. Gratis, por gratis es cero. Eh, yo doy demasiado contenido gratis, demasiado excesivo, eh, pero lo doy porque quiero. Así de sencillo. Entonces, bueno, el que quiera algo más que el que quiera peces, que se moje el culo. Ya está, y así de sencillo es, no hay más, no hay más tu tía. Por otro lado, eh, mañana va a haber bastante volatilidad, es tenerlo en cuenta. Mañana tener en cuenta que tenemos a las dos y media en el calendario IPC de Estados Unidos. Entonces, de verdad, eh, son horas en las que hay que bueno, estar ahí un poquito talentoso, por si acaso llega un momento en el que podemos cazar algo. Pero eh, si, si no quieres tampoco volverte muy loco, de verdad. Quédate fuera, espera, observa, observa eh, qué es lo que está pasando y en base a eso actúa. Pero actúa después, es decir, un par de horas o tres, desde que haya pasado el vendaval, porque si no puede venir. A lo mejor al final no pasa nada, pero si vienen datos malos, que no sabemos cómo van a ser, yo no, no tengo ni idea de cómo van a ser, y alguna, alguien sí lo sabrá por ahí seguro. Y está pasando algo muy importante en el mercado que vamos a ver ahora mismo. Muy, muy importante. Así que sin más, venga, comenzamos. Bien, pues cosas importantes que puedan estar pasando por el mercado. Por aquí estoy yo. Ay, bueno, por primero, os recuerdo, mañana a 14:30, ¿vale? Tenemos IPC, el importante, el subyacente, sobre todo, y el anual, ¿vale? Los dos principales números que se van a tener en cuenta. De verdad, eh, que pues, si estáis a esa hora, más o menos atentos. Si no estáis y pasáis a la tarde y no pasa nada porque estáis currando, porque estáis haciendo lo que sea, olvidaros de ello, ¿vale? Los efectos se verán, pero bueno, eh, si estás en futuros. Cuidado, ¿vale? Instituciones insertan más de mil millones al ecosistema de Bitcoin en 2023. Yo creo que ha sido un poquitito más, pero bueno. Eh, no está nada mal. Eh, empieza a ser algo bastante decente. A ver qué pasa el final de este año y el año que viene. Muy, muy interesante. Creo que van a dar bastante juego. Evidentemente es el ciclo de las instituciones. Por otra parte... Peter Shift dice que Bitcoin caerá antes del lanzamiento del ETF de Spot. Hablan de lanzamiento porque es que muchas veces estas noticias son traducidas ni son interpretadas. Una cosa es el lanzamiento del ETF de Bitcoin y otra cosa es la aprobación del ETF de Bitcoin. En este caso, por lo que yo estoy leyendo, se refieren a la aprobación, no al lanzamiento, porque el lanzamiento vendrá después dos meses, tres meses, X meses, el tiempo que necesiten para hacerlo rodar, a no ser que ya lo tengan preparado, hayan comprado por el mercado OTC ese... ese, ese Bitcoin que necesitan, pero claro, ese Bitcoin tiene que tenerlo comprado, tienen que depositarlo, certificarlo, dar las altas, bueno, todo, todo el rollo que conlleva un ETF, ¿no? Pero bueno, en 30 días se puede hacer un ETF, no, no tienen mayor historia. Así que veremos, a ver, yo soy partidario de que haya antes un, una caída, pero también yo estoy con Peter Shift. Su comunidad dice que no, ¿vale? Su comunidad cree que será posterior. Yo creo que habrá uno antes y otro después. <laughs> pero bueno, no lo sé. Eh, en fin, ¿qué crees tú? Vale, a mí me interesa, igual que le lo ha hecho en su comunidad, creo que es interesante ver qué piensa la comunidad sobre cuándo puede haber un retroceso. que es? ¿Antes de la aprobación de los ETFs? ¿O ya después de la aprobación ya salta la noticia y nos vamos un poquito, poquito para abajo? No, no, vamos a ir al fin del mundo, a hundirnos, ¿no? Pero ese retroceso, ¿no? Es igual que el, de, el, del, el del Halloween, ¿no? Llega el Halloween y de repente, ¡guau!, wow, nos vamos para atrás, ¡ostras! Pasará, ¿eh?, pasará, esto es así. Bien, ¿qué está pasando de importante en el mercado? Súper, súper importante. Fijaros lo que está pasando con el SP500. Lo que muchas veces... Ah, joder, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? Tienen que ver los mercados, tiene que ver el poder económico que hay en el mercado, tiene que ver el dinerito que hay en el mercado. Súper, súper importante. Y estamos rompiendo una línea de tendencia súper mmm, tremenda. Ahora, ¿qué es importante en este punto de este canal? Que mañana tengamos una vela verde que confirme. ¿Vale? Esto es importante porque porque tengamos, bueno, pues una vela que rompa por fuera, es muy importante. Pero lo importante es la vela que pueda haber mañana que eh, pues ya confirme esa, esa ruptura. Porque si mañana es roja, pues es un fake out, ya sabemos y nos vamos para abajo. Porque bueno, vez, muchas veces estas mediciones son relativas. Eh, y relativo es también el que Bitcoin. Bueno, estamos aquí en Bitcoin en cuatro horas. Vamos a extender esto un poquito. Vamos a llevárnoslo por aquí, que es donde está. vale Tenemos toque, toque. Toque, de momento ha habido toques, no se ha perdido, no se ha entrado nuevamente en el canal. No es importante, ¿vale? Que entre en el canal o no entre, es más importante esta zona horizontal que tenemos aquí. Veis que tenemos este toque aquí, este toque aquí, ¿vale? eh, es bastante más importante la zona de 36.000, eh, el respetarla y si no se respeta, pues tampoco pasaría nada. Lo importante está aquí abajo, 33.245. Fijaros si hay chicha hasta ahí, 3.000 y pico pavos, pero ya sabemos que Bitcoin esto en un día se lo come tanto al alza como a la baja. Entonces, mañana hay que estar atentos porque con esas noticias del IPC, si son números raros o negativos, pues probable que tengamos una caída que nos dé pie a poder comprar. Ya veremos a ver. Por lo menos para hacer trades. Eh, el que quiere acumular, pues bueno, cada uno a lo suyo, ¿no? Cada uno en su estrategia y tenerla clara. Lo importante es que estés cómodo en la cola que estés haciendo y en el punto de mercado en el que estés. Eso es lo más importante de todo. Por otra parte, bueno, antes de pasar a, a este otro, eh, quiero ver que en cuatro horas veis que estamos todavía por, el cinco, por encima del 50% RSI. Fijaros lo que ha estado pasando desde que comenzamos la subida. Eh, Estuvimos aquí tonteando un poquito con el 50%. Volvimos otra vez a la parte superior por encima del 70. Volvemos a caer. Podremos estar ahí tonteando un montón de tiempo. En una hora, ¿vale? Sí que estamos por debajo de 50. Esto quiere decir, bueno, pues que en un momento dado podemos ir a tocar zonas un poquito más bajas. Pero fijaros que estamos parando siempre más o menos en una misma zona. Esto es importante verlo, ¿vale? Vamos aquí, ahí, más o menos. Y que tenemos toque, 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 y no solamente es toque es que rebota ahora la pérdida de esa zona de 38 es una zona que suele ser bastante interesante vale eh, Bueno pues podría llevarnos a esas zonas veis que tenemos picos por debajo vale que hace que nos vayamos a, a zonas más profundas ¿Dónde nos puede llevar esto en una hora tampoco demasiado abajo ¿eh? tampoco demasiado abajo de momento al menos y otra cosa es que sigan profundo y que siga haciendo dientes de sierra y que siga cayendo bueno de momento vamos a mantener ahí esa zona, vamos a quitar esta línea que acabo de pegar eh, y nos vamos a la principal. Seguimos ahí rascando en la zona de esa línea de tendencia. No pasamos. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues que desde que llevamos aquí esta mecha, 1, 2, 3, 4, y bueno, pues 5 días con dinerito que se va acumulando en esa zona. Se va haciendo fuerte. No lo vamos perdiendo, se va haciendo fuerte. Aunque nos miramos un poquito a la zona de 36.000, tampoco pasaría absolutamente nada. Sería muy normal. A mí me gustaría que nos viríamos más abajo, inclusive por aquello de sanear un poquito. Y si hay algún susto que limpie cortos y largos, pues mejor, etc. Pero bueno, como no es lo que yo quiera, es lo que el mercado quiere. <laughs> tenemos que fijarnos muy bien también en lo que nos dicen el futuro del CME. Cómo están de sobrecomprados y cómo están de sobrevendidos. En qué punto están. Dónde tenemos gaps. Dónde no tenemos gaps. ¿Vale? Todo eso, fijaros bien, porque mmm, si lo perdemos de vista, en un momento dado podemos irnos un poquito al carajo. Y aquí, mmm, en este otro lo vemos mejor. Vale, bueno, pues vemos que igual estamos en una antigua línea de tendencia. Aquí abajo tenemos un gap tremendo. Este gap que había aquí, vamos a, a quitarlo. Porque pues es, es, que, es que ni es gap ni es nada. En realidad, y bueno, cerro hasta aquí abajo, o sea que tampoco vamos a darle mayor importancia. Eh, este manda. Este es el que manda para bien o para mal, como ya vimos en noticias de ayer. Recordar que el CME ya tiene más futuros que Binance de Bitcoin. Ojo, esto es un dato súper importante. Como eh, todo ese mercado se ha ido trasladando a los mercados tradicionales. Esto no es moco de pavo. Esto no es algo que ah, tampoco pasará. No, no es súper importante para darle estabilidad al mercado y confianza. Así que. Eso creo que es una muy buena noticia. Sobre todo quitarle una parte de ese mercado a Binance que, oye, si tropieza Binance, que no se nos vaya todo al carajo. <laughs> es, es lo que no queremos. Bueno, el Total Market por su parte sigue igual que Bitcoin, ¿no? Acumulando en esa zona ahí arribota. Muy bien. Por encima de 1.35. Todo lo que sea por encima de 1.35. Y sobre todo, bueno, esta línea verde que tengo aquí es 1.35. Eh, bueno, es muy buena noticia. Seguimos ahí aguantando como leones. Y la dominancia de Bitcoin, que bueno, que sigue resbalando un poquito y entra, empieza a entrar en zona de... De, de toda esta pedazo de zona verde que tengo aquí marcada, que es histórica, ¿vale? Lo veis, es súper, es tremenda. Eh, la línea de tendencia es la que nos va a dictar cómo va, cómo va a seguir. Por otra parte, el dólar index, pues sigue de reposo, nos sigue dando un poquitito de aire, cosa que es muy buena. Y las altcoins, bueno, tengo para ver aquí, porque habéis pedido Ripple, Litecoin, vamos a ver primero. Eh, en primer lugar, perdedoras, tenemos VRA Bond con un 12,81%, que bueno, que después de la pedazo de subida que se ha llevado prácticamente a sus inicios es tremendo. Río, 11,15, que igual, después de la subida que tiene, yo sigo pensando que mi zonita verde de recompra en Río, entre 28 y 32, ¿vale? Por cierto, si sí es una de las que yo voy a meter en cartera. RBR, AVAX, Avalanche, igual, otra de las que pienso que tienen que decir mucho. Perfecto, la zona de ruptura... Eh, buscando pullback a la línea de tendencia y que no pierda este pivote que tenemos aquí, súper importante, vale, en la zona de 16. Eh, Melos 926, maravilloso, Melos. Se podría haber vuelto a comprar, yo voy a esperar un poquito, eh, porque me espera ahí algún movimiento raro. Eh, y bueno, ya pues, bueno, tenemos bastantes pérdidas, sin también por aquí, retrocediendo, pero es algo normal, no son pérdidas, son retrocesos dentro de un movimiento alcista bestial que está viendo en, todos los, en todas las altcoins, bueno en todas, en casi todas, así que muy bien, la sushi también un 7.25, pero si sí, sigue manteniendo por encima de la zona de soporte, uh, Fed 7.17, tres cuartas de lo mismo, uh, Link 7%, algo normal, esperamos un poquito más a jugar a poder eh, comprarle un poquitito más, cadena, cadena 6, eh, 38, muy bien, debería acumular en la zona en la que está ahora mismo, sería ideal. Para seguir subiendo después, si sí, el mercado se lo permite. DAG, un 5,80, otra cosa también muy buena. Sí, el caminito que le teníamos marcado desde hace muchísimo tiempo. Eh, Phantom 5.85, línea de tendencia, casualidad. Oh, y a partir de ahí retrocede un poco. Vale, lo ideal es que empiece aquí a consolidar toda esta subida que se ha pegado. Cuidado, que es que decimos, bueno, es que, da, 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 es que se ha metido una subida de un 100%. Nah, eso es una chorrada, eso no es nada. Es un huevo de dinero, es muchísimo dinero. vale entonces que ahora retrocedan es totalmente normal, sano y si queremos que sigan subiendo es lo que deben de hacer. Stork 5% después del subidón. Pues eso que os voy a contar. Rose 5% también te de lo mismo. Muy bien por Rose porque veis como toda esta zona en la que acumuló durante todo este tiempo, metió el pepinazo con sus pequeños retrocesos, bueno, pequeños, claro, este, por ejemplo, este último que metió aquí, más o menos, ha sido de un 15%, o sea, es un retroceso bastante decente, y otra vez para arriba, vamos a ver si aguanta y sigue subiendo. Así que, en principio, muy bien, Rune, 489, tres lo mismo, fijaros la que lleva Rune eh, desde el verano, que se ha metido un, ya un 596%. O sea... Uf, no podemos decir que está bajando, tiene un pequeño retroceso. Cardano ahí un poquito para atrás, Cardano no es de las que han sido las más guays, pero bueno, no está nada mal para ser Cardano, para lo que es y la gran comunidad que tiene, pues también muy bueno. Por la parte positiva, ¿vale? ¿A ¿Qué tenemos aquí hoy? Pues tenemos a Velas intentando romper toda esta zona de resistencia, súper importante. De momento la está rompiendo, vamos a ver al cierre cómo queda. RTM también, su Finance, un 14,5, eh, FXS. BGB contra el USDT también está rompiendo máximos, atentos, muy atentos, porque lo está haciendo muy, muy bien. Eh, FX, ZRX, también igual, ZRX está que se sale a tope. No sé, no sé exactamente por qué, sé que había una noticia por ahí de ZRX, no sé exactamente la que, la que era. Maker, bien, ¿vale? Ya dije que volvíamos a zonas de compra, de momento hizo sí, zona compra 1, no ha habido más, no ha habido más, compra 1 compra y para arriba, ¡boom! ¡Hala! Pues ya está aquí Paz y después Gloria que luego resulta que le da por caer pues ya veremos eh, de todas formas yo esta compra en el momento que pase un poquito más arriba seguramente la venda y vuelva a esperar vale eh, creo que voy a dejar en la, en la zona de 1490 una, una venta uh, luego, lo, luego lo tengo que medir porque al final es esta, este retroceso tiene un impulso ¿vale? entonces yo lo mido desde este, este mínimo que hizo aquí me llevo ahí y veo que está ahí... De momento no cierra por encima de 0.38. El 50% todavía no lo ha tocado. Golden Poker lo tenemos en 1.500. ¿Vale? Y la zona que yo hablo de, de cierre, pues está un poquito más abajo, está entre medias, ¿no? Tengo que terminar de medirlo y ya veré a ver dónde, dónde vendo ese trade. Y, y aquí ya está, no pasa nada. Es un trade, se puede coger el beneficio. Y aquí paz y después Gloria. Eh, y bueno, pues no están nada mal los beneficios que sigue habiendo en el mercado. Enhorabuena a los primeros porque son guays, guays, guays. Bueno, eh, XRP, Ripple. Vamos a ver a Ripple, por un lado, donde lo tengo. XRP, por aquí anda. Tagatas Bueno, de momento. Bueno, zona de soporte, que en realidad vamos a marcarlo porque es una zona de resistencia, es una zona de soporte antigua. Pero como hacía tiempo que no han por ahí. Vaya hombre, estoy yo. Estoy yo fino. Resistencia. Ahí está. Eh, bien, de momento lo está haciendo muy, muy bien. Eh, tiene buenas noticias, tiene. Todo, lo tiene todo de cara para poder mmm, tener un bullrun tremendo. Uh, de momento. Eh, la zona de resistencia se nos ha venido abajo, la zona de TP1, bastante bien, la 0.63. Creo que debería ser una zona en la que pare y pueda volverse a seguir, a intentar ir a por estos máximos que hizo en 0.82. Más o menos. ¿Puede ser que se vaya un poquito más arriba? Podría ser, pero vamos. Que en principio los 80 82 centavos de dólares es el objetivo principal de este movimiento, esta acumulación. Después de la el notición que tuvo, del, del este, esta es la subida del... De venga, que gana la SEC, venga, guapo, luego se vendió, venga, para abajo, boom. acumularon en una zona bastante buena y otra vez para arriba. Bien, eh, yo creo que va a seguir subiendo, va a tener otro pepinazo, si sí, el mercado acompaña a 0,82. Eh, a partir de ahí ya veremos, creo que debería de volver a reposar en la zona de 0,70 y a partir de ahí a ver cómo nos deja. Pero va a depender, eh, vuelvo a repetir, y parece que es repetitivo, pues la realidad. Mucha gente me dice, joder, ¿cuándo es mejor comprar algo? ¿Cuándo es mejor esto y cuándo es mejor lo otro? El que manda es Bitcoin, punto. De verdad, el que manda es Bitcoin. Entonces, si Bitcoin hace, los demás hacen. Si Bitcoin dice, los demás dicen, punto. Ya está, no hay más. Entonces, seguir a Bitcoin y tendréis beneficios. Esto del que juega en contra de, de esa tendencia lo va a llevar muy mal y lo puede pasar muy, muy, muy mal. Vale, por otra parte, entonces, bueno, en principio, eh, resistencia la tenemos clara en los 0.73 soporte, para mi soporte mínimo estaría en la zona de los 0.60. ¿Vale? Eh, de momento, okay, tenemos uno más gordo más abajo, evidentemente, en la zona de 0.50, pero, de momento, con este movimiento, 0.60 debería ser el suyo. Si le hacemos un... un posible retroceso, desde este arranque que tuvo aquí, mínimo al máximo, ¿vale? De momento 0.38 está muy bien, eh, 0.50 en 0.60. Bueno, para mí sería ideal, hombre, un golden pocket más abajo, sería perfecto ya, una compra guay, pero... Tiene bastante fuerza, tiene está teniendo volumen y bueno, pues no está, no está nada mal. Eh, en cuanto a Litecoin, el Litecoin, <laughs> qué buena, qué buena cosa es Litecoin también. Eh, desde que lo liberaron, desde que tiene esa capa ahí de privacidad, de que tiene una serie de cosas. Bueno, de momento, esta línea de tendencia mal trazada, pero bien trazada. ¿Veis? Toque, toque, es la original. Toque aquí, pues está rota, está haciendo pullback. ...debería... ...debería de parar un poquito en esta zona... ...y si el mercado le deja... ...irse a por la zona de 85 y 90... ...creo que primero los 85... ...vale... ...evidentemente antes de los 90 tiene que llegar a los 85... ...pero... Eh, ...llegar a los 85 una pequeña paradigma ...y llegar a los 90 para ya intentar atacar los 100 de otra manera... ...creo que le hace falta... Mmm, ...le hace falta volumen... ...en realidad a Litecoin sí que le hace falta volumen... ...veis el volumen que tuvo en toda esta zona en toda esta zona un poquito aquí inclusive pero ahora está vacío ¿no? nos falta un poco de alegría pero bueno va a depender mucho de bitcoin ya lo sabemos en principio creo que la zona de 90 debería de alcanzarla pues antes de final de año con bastante facilidad ¿qué significaría eso? pues de donde estamos significaría un 23% 24% que no está nada mal es decir a cualquiera que le diga estamos a 13 del 11 que en un mes y pico gana un 24% te dice tú estás loco pues sí aquí es posible y es probable. Así que, bueno, eh, por la parte inferior, Litecoin, yo creo que estos mínimos que marcó en esta zona, en la zona de 60, eh, son los que le están protegiendo. Actualmente, por debajo de los 68, lo veo, no lo veo. De momento no lo veo. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué tal tiene. Hay un margen de maniobra. Si pierde la zona de 68, ya lo he dicho, ¿vale? Nos venimos a la zona de 60 y aquí para, ya veremos a ver cómo, cómo actuar posteriormente. De momento, eh, paciencia, eh, y, ojo. Tener en cuenta que Litecoin, en el momento que rompa la zona de 100, desde donde estamos ahora hasta esta resistencia en 100, estamos hablando de un 40%. Siguiente zona pivote importante la tiene en un 97%. Y la siguiente ya, quitando una pequeña parada en el, 200, en el 228, ya se nos va a un 300%. Litecoin, ojo, un por 3. Yo sé que habrá gente que está esperando, no, yo quiero un por 20, un por 40, un por 80, que me han prometido en no sé qué gema, ni no sé qué pollas. Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. En fin, no me enrollo más, chicos, chicas. Eh, mañana tened mucho cuidado con la volatilidad que puede haber. Como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir, seguro. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.